muy particular. Está esperando la micro, Jorge. Ahí está. ¿Jorge? Ahí está. Sí, bueno, Jorge. En estos momentos me encuentro. Ah, ¿se ve? ¿Me ven? Porque de repente el audio no está muy bueno. Ok, estos son los terminales de micro que son bastante modernos, como pueden ver. En estos momentos voy a estar a uno. No, ya no es el paradero. Sí, estoy aprovechando de... Paradero de Santiago. Estoy aprovechando de cargar un... aprovechando de cargar un celular de manera de poder... Con música y con... Y aquí podemos cerrar para poder tener aire acondicionado completamente en condiciones. Aquí está pasando los buses porque recién estaba lleno este paradero, pero ahora estamos con todo el paradero para nosotros solos. Bueno, quiero presentarles lo que es la cetrería. La cetrería es el deporte más importante hoy día aquí en Qatar. Es el deporte nacional y es el deporte de la caza con halcones o águilas. Un deporte que viene desde más allá de la Edad Media, con muchas otras cosas, ¿sí? Sí, antes que vamos a los halcones, las águilas y todo lo demás, cuéntenos del paradero, porque aquí estamos alucinados. O sea, aunque no lo crea, todo el equipo... No, mira, el programa estaba fome, porque todo el equipo estaba haciendo cualquier cosa y apareció el paradero y todo el equipo de aquí del programa se paró a ver este paradero. Por favor, muéstrenlo un poquito más, porque la verdad es que tiene espejos, tiene para enchufar, tiene esto que imita madera. Esto parece, lo más parece una tienda Samsung que he visto. Sí, bueno. Claro. Sí, bueno. Se parece una tienda. Con estos palos así. Bueno, la verdad que efectivamente todo de madera, con música. La música no se escucha mucho porque, bueno, obviamente música es ambiental. Los signos orientales, la arquitectura que siempre tan geométrica en la arquitectura islámica y acentos de madera. Frente cómodo y con el acondicionado aquí súper fresco. Esto en verano debe ser magnífico, es donde seguramente la gente se viene aquí a proteger, pero hoy día no es tanto. Hoy día la temperatura está muy agradable. Así que bueno. Aire acondicionado y la puerta vi que es una puerta que cierra y abre. No está abierto, digamos. Claro. Es una puerta que... Oh, ahí tú puedes ver. Claro. Queda hermética, claro, por eso está el aire. No se puede fumar, no se puede comer y no se pueden echar animales. Mascota, ¿no? Mira. Y eso, Jorge, lo que tienes atrás es el recorrido de las líneas de buses. ¿El mapa atrás tuyo? El recorrido de los trenes y de los buses. Es decir, que aquí llega el metro, y aquí nos deja el bus en 2 minutos en el metro que está acá al frente, y con el metro llegamos a todas partes. Nosotros andamos en auto y ha sido muy inconveniente realmente, porque tienen todas las calles bloqueadas para el Emir y para los funcionarios de la FIFA puedan moverse ellos rápidamente entre los estadios. Acá llegó el bus. A ver si lo voy a mostrar. A ver si podemos verlo. Aquí están muy contentos, bravo Brasil. Los brasileños vienen llegando. La gente de brasileños que vienen saliendo, bajándose del bus. Yo no me voy a subir al bus porque si no me voy del paradero, pero están muy contentos. ¿Cómo se paga el bus, Jorge? Gratis. Ah, gratis. Eso es lo bueno, mire, nadie paga nada porque está gratis durante el mundial. Igual que acá, pues. Así que nadie paga nada tampoco. Perdón, se llama evasión acá. Disculpe, me equivoqué. Disculpe, Jorge. Acá se llama evasión. Me equivoqué, Jorgito. Oye, bueno, el bus igual, ¿ah? Aquí Portugal. Marruecos. Marruecos, claro. Jorge, hay una bolsa ya, me tiene preocupado esa bolsa. ¿Es suya la bolsa o...? Porque si no estaba en problema, digamos. No, es mío. Ah, entonces llevémosla. ¿Cómo que somos chilenos y llevemos la bolsa y corten el deseo? No, de verdad que no lo acepto, ¿ah? ¿De quién la vamos? Bueno, se ve tan mal, ¿ah? Porque miren, pan nuevo. Pan nuevo con... Pampita. Pampita de XL. Pampita. Y no es una bolsa, sino que son dos. Bueno, cabrón, ¿qué te parece que las comamos una día más? Yo me las voy a llevar, ¿ah? Oye, me las voy a llevar porque están absolutamente...
¿Pero son suyos o no? No. ¿Se le quedaron a alguien? ¡No! ¡No son míos! ¿Ah? La dejó aquí. Yo congelado, Jorge, no se lo vayan allá. Estamos mostrándole el hacha, Jorge, ¿eh? Quizás sería mejor entregarlo al club policía, ese pan. Oiga, yo, Jorge, y se congeló justo la imagen. Jorge, le tengo aquí la tarjeta de transporte, la tarjeta VIP de Qatar. Estoy bromeando, ¿ah? ¿Eh? Aquí la tengo. Y la tarjeta VIP de Qatar la tengo acá. Cualquier cosa, es verdad, ¿eh? ¿Sí? Ahí está. Esta es la tarjeta con la que allá se está en el transporte público. Ahora para el Mundial la mayoría es gratis, ¿no es cierto? La mayoría del transporte es gratis. Esta es la tarjeta para los hinchas y los periodistas, ¿no? Aquí está.